policía pasó afuera del centro, una persona buscando resguardarse, entró al centro y fue inmediatamente sacado del centro, muy herido la persona. Y llamamos inmediatamente a las autoridades policiales para que hicieran carta en el asunto y resolver esa situación. Procedimos inmediatamente a recoger los niños, entrarlos a las aulas para resguardar un poquito la tranquilidad, para evitar situaciones de tener el ánimo temprano del día. Nos apersonamos acá al centro a ver qué había pasado, si algún estudiante había salido lesionado, si había afectado a algún estudiante. Por suerte, no le pasó nada ni a los estudiantes, ni a los maestros, ni a ninguno de los del personal administrativo y de apoyo que tenemos en el centro. Debió respetar la escuela, el señor que iba detrás del otro. Hacemos un llamado a la policía porque ese señor debe ser apresado, ese león, y puesto a la disposición de la justicia por más de una violación al Código Penal. Que muchas personas no tienen conciencia del daño psicológico que le hacen a unos niños en la mañana, al momento de entrar a la escuela, incluso a los profesores, a los maestros. Un momento de tensión vivieron esos niños al ver sangre, al ver machetes. Una inconsciencia muy grande de las personas que protagonizaron ese incidente. Un llamado a la conciencia ciudadana, porque con autoridades no contamos. Aquí sí debería haber un agente de AMET, un agente de la Policía Nacional, no en los campos molestando a la gente de trabajo y extorsionando. Ese episodio tardó muchísimo rato y la policía no llegó. O sea, la persona que protagonizó el incidente se fue mansamente. Entonces yo creo que nosotros debemos hacer un llamado a la conciencia, educar a nuestros ciudadanos, educar a los niños. Solo la educación puede salvarnos.